mensaje que recibe el país y el mismo gobierno nacional? Bueno, lo primero es que en Colombia el presidente Gustavo Petro debe respetar la independencia de poderes, debe respetar la justicia, pero también la independencia del Congreso de la República, así tenga una mayoría en la coalición, donde se suman pues diferentes partidos. Segundo, creo que también es un mensaje donde le dice: presidente, el Congreso está alejado de sus lineamientos políticos y el Senado toma una decisión tranquila y elige al senador Name como presidente del Congreso de la República. Pero en la Cámara de Representantes también él recibe un respaldo, porque sabemos que el presidente Andrés Calles está alineado con el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo apoyó en campaña en las dos vueltas presidenciales, y creo que ahí también hay como una especie de equilibrio, donde el presidente del Senado es un hombre independiente al gobierno, así el Partido Verde haga parte del gobierno, pero también el presidente Name le ha enviado mensajes contundentes al gobierno diciéndole: mire, yo no soy enemigo del presidente, yo quiero trabajar, aquí hay una presidencia con apertura, pero nos encontramos en la Cámara un presidente completamente alineado. Acá lo que hay que buscar es que la agenda legislativa tenga garantías, tanto para los partidos de gobierno, los partidos independientes y obviamente para la oposición. Representante, el presidente habló 1 hora 50 minutos, la oposición tuvo la oportunidad también de tener una intervención.